Hola a todos chicos, como podéis ver en el video de hoy comenzamos el segundo episodio de esta serie de The Station y lo comenzamos justo donde dejamos en el episodio anterior sin pausa y vamos a escuchar, bueno, primero vamos a mirar la consola a ver si tiene algo. Lo primero el correo. Nos ha recomendado que hagamos reparaciones, modifiquemos cosas de la nave. Ingeniero, esto no ha terminado por la fecha corta. Gracias por... Las reparaciones estarán listas a tiempo. Vale, o sea, había problemas con las reparaciones. Nos hemos dado ya cuenta. Las notas. Desde el Sato Warp a Psi Prime descubrimos que una gran porción de nuestras partes de repuesto estaban dañadas. El daño parecía procedente de una forma de radiación electromagnética. Lo que parece otro inesperado resultado de mover algo tan grande como una es como la espial por la unidad de regularidad mejorada. Entonces preguntar en el público misión. Siento como si estuvieran averiguando la mayoría de Okay, pues se ve que se encontraron con problemitas a mitad del viaje. Pero hombre, eso es un poquito obvio. Porque la nave está vacía por el momento. Y no funciona bien. Vamos a ver. So do you think you can build it? Not sure where you think I can hide something like this on board. There's a blind spot in the cameras in the upper deck hallway. Right here. It's possible. But given the risk, it's gonna cost you. Not a problem. I'm sure it will go to a good cause. Owen, don't let her catch you. Ponía que tenemos que ir a la parte superior y no dejes que ella te atrape. Chicos, sinceramente no tengo ganas de que algún bicho o alguna mierda me persiga. Si os digo la verdad, tengo menos 3 de ganas. Crucemos los dedos para que no haya bichos y no nos persigan. En este almacén no habíamos entrado todavía. ¡Oh! Uy, digo ahí. Un trago, dos tragos, tres tragos, cuatro tragos. Botellica de vino, digo, a lo mejor hay aquí alguna pieza. Cenicerico del bueno también. Ah, no, es una vela. Parece, no sé. Station Dan. Ese Fran, ¿qué tal, tío, mi pana? Todo bien, todo correcto. Es que me alegro. Uf, eso ha sido cringe. ¿Te imaginas que es una de estas ahora la que encaja? Pues no, la verdad es que no. Es que me da miedo ir al pasillo de arriba. O sea, no me da cosa decirlo. Me da puto miedo el pasillo de arriba. Porque acaba de poner. No, porque ponía el mensaje, no dejes que te atrape. Pero no ponía el qué. O sea, no sé qué es lo que se supone que va a atrapar. Hostia, y también Benedicto por aquí por el directo. Madre mía, Willy, compañero, ¿qué tal? Bienvenides. Se está jugando toda la banda desde que expulsé. ¿Qué? Madre mía. Pieza de estas tampoco. Vale, nos quedan muy pocas opciones, en verdad. O sea, nos quedan por analizar esa y otras dos. Estamos jodidos. Pero echad unos CDs GO que le damos Fran y yo. En más o menos unos 30-35 minutos. ¿Me dais 30-35 minutos? Es que acabo de empezar el segundo episodio. Y no quiero pararlo así de repente. Os da tiempo a echaros una de competitivo. De normal. Sebrainer, ¿qué tal? Bienvenido al directo. A ver, tampoco hay nada, tío. Última caja. Si no hay nada, mira. Si abajo a la derecha no está. F. Nos mandas un WhatsApp. Perfecto, tío. En que termine el episodio, os mando un WhatsApp. Vale, pues aquí confirmamos que no hay nada porque ya hemos visto todo. Ay, abajo a la derecha no está, tío. Esto no tiene pinta de ser. Madre mía, me muero. Bueno, pues yo no quería, ¿vale? A lo mejor aquí hay algo. No, no puedo abrirlo. Esto es un extintor. Esto no es nada. No, mira, si todavía hay más puertas que nos hemos ido dejando. Por ejemplo, el comedor. ¡Oh, su puta madre! Pero no me des eso, susto, por favor. Joder. Que tengo que seguir vivo de aquí a media hora para jugar al counter con los colegas, macho. Uf, ¿cómo se llama el juego? The Station. T Station.
O sea, la estación, pero en inglés. Este juego me lo regaló la empresa hace años. O sea, fijaros si fue hace un huevo de años y aún así me lo regalaron. O sea, no tenía yo ni sus. Y me dijeron, hey tío, te regalamos este juego que nos has caído bien. Y yo, that shit is nice. Vamos a escuchar el audio a ver qué cojones pasa. The analysis of the Terra Firma is complete. It's only Silas's taxonomy of the alien anatomy that is behind schedule, which is surprising given how similar. Explosión. Aiden, what are you doing? That wasn't me. I'm on my way to engineering now. Call me at the bridge when you get there. Ay, vale, pues escuchan explosiones en los audios, los tripulantes no están en la nave, la nave no funciona bien. Ok. Like si creéis que voy a morir. Look, it's none of my business. I know you ended whatever was between you and Mila. But the way you still look at her, I'm not convinced you're over her. You're absolutely right, Aiden. It is none of your business. Nada importante, la verdad. Pequeños módulos de cosas. Ok, nos piramos. Nos piramos. Tiene pinta de que esto... 13 personas, sean bienvenidos. Bienvenidos al directo. Se requiere la llave de acceso del ala de ciencia. Welcome, Mila. ¿Eh? ¿Habéis escuchado a alguien? ¿Habéis escuchado el audio de alguien? ¡Ey, ey, 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 ey! Que nos habla una chica, ¿verdad? Bueno, y esta es la habitación de la capitana. Lo pone aquí, a ver. Capitán Mila Alexa. Y la ha escuchado hablar, o sea, juraría que la ha escuchado hablar, tío. Y se ha visto hasta los subtitulillos. Chavales, ¿me lo confirmáis? ¿O ha sido locura mía? Ah, sería la polla encontrárnosla, pero no, ¿verdad? Tiene aquí una bici de la hostia. No me interesa si ha estado haciendo de borde o no. Acceso al puente. Vale, vale, tenemos el acceso. Trozo de mapa. No sé qué es. Vamos a ir toqueteando todo por si nos podemos llevar algo. Aquí nos hemos dejado un audio. Madre mía, estamos avanzando súper rápido ahora. Aquí, ¿no? Cristales rotos. Ok, cosa mala. There's no real achievement possible for the daughter of a hero. No quiero parecer desagradable, pero it's getting cold in the shadow you cast on me, father. Cosa más rara. Vale, ya tenemos el acceso al puente. Eso significa puedo ir a la adolescencia, no. Pero sí puedo ir aquí. ¿No? Para hacer identificación. Desplegar robot. Ah, vale, vale. O sea, el robot que estamos intentando arreglar es para reparar la nave. Y luego tenemos por ahí una escalera que sube. Bueno, iba a decir, podría ser una escalera que baje, ¿sabes? Pero si no me equivoco, del otro lado también había escalera, ¿no? ¿O no? ¿Es la misma? Ah, sí, están interconectados. Ok. Te imaginas que me piro. No, pero... Hombre, es que ponía que no te atrape, pero de momento estamos en la parte superior, ¿no? Uf. Y se supone que no... Uy. Estamos viendo la zona del puente. Que es donde tenemos que llegar, pero tenemos que arreglar el robot antes. Mira, un audio. Vamos a escucharlo. A mentor once told me that within every great leader is a person of strength. But what is strength without honor? And what is honor without glory? Okay, interesante reflexión de esta señorita. Nosotros no estamos ahora para reflexionar. Estamos para salvarnos el culo. Fue una Nintendo Switch del 2023. Vale, estamos un poquillo jodidos, no os mentiré. Porque no sé... Mira, para empezar, a lo mejor necesito entrar aquí y no me sé cuál es la combinación. O sea, no me sé cuál es la fucking combinación de esto y no creo que sea la misma que la de ese, o sea, es que sería ilógico. Vale, alguien me buscaría... Esto va a ser un poquillo trampa. ¿Alguien me buscaría en internet la combinación de esto? Es The Station, el juego, ¿vale? The Station...
y la cabina esta. Es que si no, no la voy a encontrar en la vida y soy consciente de ello, o sea. Porque el tío decía que la pista era un martillo, pero es que no tengo ni puta idea de cómo dibujar el martillo, o sea. Lo he intentado ya un par de veces. Vale, tenemos que encontrar. ¿Podría ser esto? Tiene pinta. No, es que no tiene pinta, tío. Mira, es como. What? Se fue a la verga. Life support systems repaired. Okay, se supone que hemos arreglado el robot. Yo pensaba que el robot era tipo iba a ir con nosotros, ¿sabes? Pero no, se ha pirado fuera de la nave a arreglarla. Así que nave arreglada. Ostras, pues no me esperaba yo este avance así de gusto son. Me figura el título, está en Just Chatting. Sí, sé que está en Just Chatting, chicos, porque este juego es tan pequeño que no me salía rentable poner. No fuese Just Chatting. O sea, me refiero, si pongo el juego, nadie me vería, me refiero. Y en Just Chatting, pues así por lo menos puede llegar gente nueva al canal. Vale, aquí no podemos ir, pero ahora ya podemos ir por ahí. Me da miedo, la verdad. Me la juego, tío. Game shit, audio. If I had to guess, I'd say we've been hit by something. Trouble is, I can't tell for sure because whatever did happen took everything offline. Engines, cloaking, communication. I get it, Aiden. We need to fix this now. I'm on it, but I have no idea how long this might take. Then let me remind you of what will find us if you don't hurry. Déjame, hostia, lo que nos va a encontrar. Recordemos que nosotros hemos llegado a esta nave 10 días después de lo que haya pasado. Y ellos estaban diciendo de darse prisa. Porque los iban a encontrar. Hombre, yo creo que en 10 días, la verdad, ha dado tiempo a que les encuentren, ¿eh? Solo esperemos que no haya nada raro por la nave, ¿vale? No quiero cosas raras, no quiero sustos, ¿eh? Tampoco sé cuál es nuestra misión, pero supongo que seguir buscando a estos tíos, ¿no? Tenemos aquí un axiom de médico. Notas. Vamos a ver. Empleado Aiden. Diagnóstico. Aiden cumple con los requisitos médicos mínimos. Portado, o sea, no se observan síntomas que pueden deteriorarse la vida, pero no sobre hecho. Hostia, mira. Tiene una alta tasa de mortalidad en la enfermedad que tiene este tío. Así que puede que se haya muerto. Informe de lesiones. Laboratorio superior. ¿Qué causó la herida? Silas estaba siendo descuidado mientras disecaba manualmente una muestra recuperada de la superficie. Se cortó la mano. ¿Qué parte del cuerpo sería el brazo? Me preocupa es. ¿Me quedé? Siguiente competición física. Podría haber comportado un adulto y se. ¿Qué acciones se tomaron? Tenía tratado y vendado la herida. Recomendamos que se pago de eficiencia. O sea, se supone que uno de los pavos tiene una herida en el brazo. Pero claro, tampoco ya sé si son humanos, si no son humanos o qué cojones. O sea, yo ya no entiendo nada, la verdad. Vamos a escuchar el audio. We were prepared to do little more than chemically converse with single-celled organisms. And now disrespect our subjects by proceeding as if they were. What cruelty we show our cosmic siblings by denying them the knowledge that we exist. Vale. Y esto que está cerradito. Nice. A ver, tampoco es nice, nice del todo, pero nos vamos enterando un poquito más. Porque hay cajas aquí como para esconderte, tío. Vale, vamos al puente.
funciona. Vale, el audio. This is the S-File to Axiom. We've been discovered. An alien ship is attempting to dock. We're initiating lockdown and preparing for evacuation. Gentlemen, this mission is over. Back up all mission data and then get to the escape pod. Mia, they're boarding. We're done here. Both of you, move. O sea, que se supone que... Vale, han sido abordados por los aliens. Eso ya lo tenemos claro, tío. Hostia, esto está abierto, eh. La nave está abierta. O sea, ellos han sido abordados por los aliens. A ver, acción. O sea, si alguna nota interesante. Fea, es que se pone a hablar de la naturaleza y no sé qué, es un... todo. Pero... Tengo miedito, eh. Es que mira, por ejemplo, todas estas parrafadas... A ver, ¿está bien leerlas? Sí, porque te hacen estar más dentro de la historia. Pero tampoco quiero saber la vida de los personajes. Simplemente quiero... saber qué coño ha pasado. Y ya sabemos que han habido putos aliens que han venido aquí. Y eso pues... pues no mola, chicos. Vale, no, no es divertido. O sea... ostras, cómo mola. Nice. Tecnología futurística. Pero claro... Esto, uy, qué bonito se ve, Me cago en... Si pudiese saltar aquí arriba. Oh, se ve muy bonito, tío. En verdad algún día no me disgustaría ver el planeta Tierra desde el espacio, tío. Pero también a la vez es como que me da mal rollete. No sé, sería raro, ¿Qué opináis vosotros, chavales? ¿Os molaría ir al espacio? ¿Nos molaría? Sí, claro, y hacia ahí... Bueno, aquí no hay nada más que hacer, ¿no? La única... Esto es una ventana, es un poco tonto. La única opción es ir por aquí. Se requiere el brazalete de infección de Silas. O sea, el pavo es el Silas, es el único que no tenemos nada de info. Caution. Inmanente. Está en mantenimiento. What? ¿Qué hace un coche ahí parado? Ah, amigo, están pillando cositas de la basura. Pobrecito la gente, ¿eh? Hay un coche ahí parado y están pillando cosas de la basura. Supongo que para, yo qué sé, para sobrevivir, tío. La vida es dura, chicos. Unos estamos aquí streameando y otros cogiendo cosas de la basura. Pero... A mí no me molesta la gente que hace eso. Me refiero, o sea, la gente que está pillando cosas de basura, si lo hacen es por necesidad. O sea, no creo que pillen cosas de la basura porque les guste, ¿sabes? Así que les roban en directo a Pedro. No. No, pero bueno, están ahí con el coche parado al lado del contenedor pillando cosas. Que ese contenedor no estoy seguro de qué es. Es que creo que es el amarillo, el de cartón, pero... no sé. Vale, ¿y ahora qué? ¿Cómo se supone que voy a avanzar ya? Porque en el médico, ¿cómo voy a encontrar yo el... lo de acreditación del Silas? Es una good question. ¿Qué onda, Agustín? Pues necesitas coger cosas de basura, but tienes un cochazo. Nah, no tienen un cochazo, tío. No jodas. Tío, ¿dónde puede estar? No sé, una tarjetita de acreditación, un algo. O sea, al inicio tampoco había nada. Hemos llegado a un mal momento. Pedro, apaga la luz para que dé más miedo. Oh shit, nah. Que luego no se ve nada. Pero lo del Silas, a ver. El Capitán Alexa, muy bien, muy guay. Pero el ala de ciencia no hemos podido entrar. Porque necesitamos la llave de acceso del ala de ciencia. Que supongo que a lo mejor está. Ya, pero señores, si estáis cogiendo cosas a la basura, no hagáis ruido, hombre. Cago en la hostia. A ver, espera. Sí, por aquí. Vale, necesito... importante, ¿vale? Que alguien... ¿Se lo ahorraron? Ah, el cable este. Que alguien me encuentre
Vale. La forma de abrir esto de aquí. Porque aquí, este es el de Silas, ¿no? Supongo. Pero claro, aquí no hay nada que pueda ser útil. O este M. Vale, necesito sí o sí que alguien me busque cómo desactivar este de aquí y este de aquí, ¿vale? Que alguien busque de station, cabinas o... Buscarlo en inglés, ¿vale? Cabins, no sé cómo será, ¿vale? No tengo ni idea. Esto de aquí, ¿vale? Si alguien me lo encuentra, sería un detallazo, chavales. Pues si no, vamos a estar muy jodidos. Y no podremos ir avanzando. Porque... En el ingenio ya no vamos a mirar más. Y ahí tampoco. Pues ya está todo miradísimo. En el comedor quizás. No creo que en el comedor se dejaran algo. ¿Vosotros creéis? ¿Por aquí? ¿Por la mesa? Unas cazuelas. Palillos chinos. Un acuario. Un bol. Que claro, no tendría sentido que dejasen algo aquí en plan así porque sí. Comida aquí a la mitad. Esto no sé qué será. Una especie de tupper futurista. Nada, esto tiene pinta de que sean cosas para usar. Acción. Es que todo lo que son. A ver. Aquí. Vamos a abrir el inventario. Me lo voy a abrir así. Objetos. Objetivos actuales no. Objetivos completados no. Inventario, eso. El brazalete de Mila. Brazalete de Aiden. Combinación del casillero de Mila. Vale, esto es lo que hay que buscar, chavales. O sea. Si me lo encontráis, GG. Bueno, creo que sea muy difícil buscarlo en internet y encontrarlo. A ver, que me podría poner a hacerlo yo, pero... Mientras voy a seguir investigando. La de Capitán Alexa no creo que haya otro brazalete. Y arriba no. Y es que aquí ya no hay nada más, porque en el puente... Verdaderamente es que aquí no había nada. Bloqueo de emergencia deshabilitado. Looking back open. No sé, a lo mejor podemos abrir, ¿no? Desde aquí no tiene pinta de que podamos configurar nada, no lo sé. A lo mejor hay que desactivar otra vez. Hay que desactivar el sistema este de seguridad. Que ya os digo que estoy casi 100% seguro de que no, porque sería una tontería. Oficina de Mila. No sé cómo entrar ahí. A lo mejor hay que un bloqueo de seguridad. Bueno, tengo ni idea. Have no idea. Voy a probar eso. Ah, subimos por aquí abajo. Oye, te puto, no, chañé. Explosion detected in the lower lab. Acaban de avisar de que ha habido una explosión y la chica ha gritado el nombre de uno de los compas. Ay. Ok. Sala de conferencias. Hostia, no se ve una verga. Sala de conferencias chill. ¿Dónde está el bolígrafo? A ver, prende las sillas. También te digo que enviar una tripulación y que sean tres, macho. Vamos a ver. Curiosity is the very basis of exploration. So if you tell me that curiosity killed the cat, I should think that cat died rather nobly. Sin ningún tipo de sentido estas frases, o sea... LOL, tenemos ahí el planeta debajo.
Uf, tengo bastante medido, no mentiré, chavales. Mira, toma. Objeto para el inventario. Nada, pues si no, nadie lo encuentra, F. Sobre su misión, esto decide, es lamentable, Mila. La Junta emitirá una respuesta en breve. Pedro, dime, Niquilo. Conseguí el código. ¿En serio? O sea, yo ya. De Aiden. Callo. Dale. Vamos a volver por aquí. Rápido. A lo mejor ya no nos sirve para nada, ¿sabes? Era por aquí. Es que a lo tonto la nave todavía es grandecito. Y cuesta. Vale, por aquí. Ay, mira, es esta. Vale, el de la otra en verdad lo tenemos ya casi casi. Voy a abrir el Discord que no lo tenía ni siquiera abierto. Y ya podemos ver el código. El código de la otra chica, ya os digo, tenemos dos de las cuatro piezas, creo que son en total, no estoy seguro. Ya podemos intentar adivinarlo, pero bueno. Niquilo, mándamelo. Bueno, ¿por dónde me lo vas a mandar? Buena pregunta. Mándalo si quieres por el chat. Ah, mira, aquí está. Hostia, pues es complicadete. El código es. Espérate que lo voy a volver a mirar, que es largo. Sí. Uf. Fresquito, tío. Sí. Bueno, yo empiezo por abajo igualmente. Botas. Ok. Cóctel. Es que no sé si va a valer para algo el haberlo encontrado ahora. Derson, Hugh. Por de momento no ha sido la gran cosa. Y el de la chica, si me lo encontrase, también sería la hostia ya para poder abrirlo. Si no, voy a ir avanzando un poquito, porque por ahí podemos explorar. Y ya en el siguiente episodio venimos con el código. También tengo el de Mila. Mándalo, weón. Mándalo ya, weón. Ni me lo pienso. O sea, pudiendo abrirlo ya. Lo haremos ya y ya después me pongo a explorar un poquito y terminamos el episodio. Que no quiero hacerlo tampoco excesivamente largo. Vale, aquí lo tengo. A ver, el Discord. Che, mándalo por el Discord, boludo. Ah, esperamos un momentito a que lo manden. Bueno, no sé cómo será, ¿eh? Porque en el inventario. En el inventario. Tenemos ya. Ah, mira, si ya más o menos lo vemos. Si ya lo tenemos nosotros, soy un subnormal, tío. Si ya lo tenemos nosotros, en verdad es como. Hostia, pues todavía es jodido, hija puta. ¿Cómo sería así? Buah, ya no me acuerdo. No. Es como. Claro, no puedo tenerlo abierto a la vez. A ver. Pues es súper raro. Hostia, es muy raro, tío. A ver, es como. De aquí, aquí, de aquí, 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 aquí. No, así no es, ¿qué cojones? A ver, arriba, abajo, derecho. Claro, tío. Amigo. A ver, así. No. Mal, así. Joder, es chungo, ¿eh? No rompas las pelotas. Uf. Grande Agustín, grande, bro. A ver si hay cositas interesantes. El ala de ciencia, vamos. Nice. En verdad me he dado cuenta de que ya lo teníamos, pero nice, Niquilo, bro. Eso es un. Ah, es colonia, chicos, no son tildos, ¿vale? Agustín, hostia, Agustín. Se me va la olla, Nikiro. Se me va la olla, mi pana. Brr, fresquito. Perdona, tío. También tengo el de Silas. No, el de Silas ya. El de Silas ya viene puesto XD.
Ya viene puesta, ya viene puesta. Pero quiero ir al ala de ciencia, que es esa puerta de ahí. En el ala de ciencia podrían haber cosas muy guays. Y es para encontrar la puta tarjeta de Silas. Si la encontramos, pues sería la hostia. Y si no, pues para el siguiente episodio. Voy toqueteando todo por si las moscas. No debajo, mientras voy a mirar arriba. Tenemos todas las cámaras. Uf, ahora veo pasar un bicho por una de las cámaras. Y aquí se acaba la serie, chavales. Real Time Stats. Ah. ¿Y por qué va hacia abajo? Unique Species at Time of Inter Global Scan. Ah, qué guay, que se van acabando las especies en el planeta, tío. Qué chido. Mi pregunta es, si me quedo mirando esto siempre, ¿va a seguir bajando? Y llegará un punto que la animación acaba. A man, if honest, would observe that we're not really studying these aliens, but comparing them to ourselves. That man, if clever, should seek to remedy this error in our research. That man, if curious, might then wonder what would they think of us. Tampoco me cuentes tu vida, crack. Es que los audios de este juego estoy empezando a pensar que son super mega hiper inútiles, tío. Como no tiene sentido. Investigada de ciencias completado. ¿Cómo que completado? ¿Cómo va a estar esto completado, hombre? Nada. Otro audio. Venga, voy a darle, pero ya, porque sí. Usually I wouldn't mention this, but while I was below deck, I found some suspicious welding scars. They aren't listed in any repair manifest, so I opened one up and found this. With these welds all over, I would guess Axiom has full remote access to this entire station. Hmm. Again, huh? De mandar una sola persona a arreglar una nave, macho. Explotación laboral. No, es que ni voy a leer eso, es que es completamente innecesario. Pues me quedo aquí a ver las vistas, tío. Muy bonito eso. ¿Os imagináis que me caigo al espacio, tío? Violence can be segmented into either no hay una forma de pasar los audios, tío. Intelligent categories of behavior. Instincts can be tamed while intelligence can be subjected to reason. The problem is, we can't tell which one of these is the cause of their violence. He llegado a la conclusión de que los audios, tío, son mega hiper inútiles, tío. Habla de ciencia. Y nosotros entramos por aquí. Toda la sala de conferencia. Y nos hemos encontrado oficina de Mila, muy bien. Fuente. ¿Y dónde está? Hangar. No, pero ¿dónde? Ingeniería. No sé cómo. Investigador Silas, médico. Ah, que conectan para así. Podemos entrar aquí ya. Vale, aquí debe de estar la tarjeta del Silas. Es que los audios, yo voy a pasar ya de los audios. Porque no añade nada de información. Al revés. Te aburren. Ah, no, aquí ya habíamos estado. Lo que no podía era hacer esto. Lo que no podía era hacer la transición de vengo por aquí y bajo. Vale, investigo rápidamente un poco por aquí. Terminamos ya el episodio. A ver, vamos a ver qué hay por ingeniería, tío. ¡Puta madre! ¿Qué mal le he pasado, tío? ¿Qué mal le he pasado, bro? ¿Qué mal le he pasado, tío? ¿Qué?
¿Qué mal le he pasado, bro? No sé si se ha llegado a escuchar y a ver, pero literal he pegado un salto en la silla, mis piernas han golpeado la mesa, ha sonado mucho y yo he medio gritado, o sea... ¿En qué momento? Yo además mirando digo, hostia, he vomitado en el suelo, ¿sabes? O café, no sé qué mierda es esa. Y puto robot de mierda, bro. Hijo de puta, los creadores del juego que me regalaron el juego, macho. Pero no, pues... Pero se asusta, qué cabrón es, tío. Luego veré el flip. Es que claro, yo ya voy súper tranquilo por la nave, no sé qué. Y en cualquier momento, bim, te chingan. Controles de motor desactivados. ¿Hay alguna desactivada o qué? Esta parece como que está mal, ¿no? Está roja. ¿Y dónde saco yo una nueva? ¿De aquí? No tengo ni idea. Con la luz apagada daría más miedo. Uf, no sé, macho. También me va... quiero pedir unos focos ahora, de aquí a poco. Pillarme unos focos para el stream, bueno, y para grabar también. Para los vídeos de YouTube y tal. Y bueno, con esos focos sí que los puedo configurar un poquillo mejor la iluminación del stream. Porque el foco que tengo ahora es un foco un poquillo improvisado. Y esos focos puedes ajustar más o menos potencia. Y puedes tener luz RGB, me refiero. Si atrás quiero tener tipo la habitación azul y roja, la luz, y aquí delante blanca, pues puedo tener con esos focos. Están muy guays, ya lo veréis. Pero bueno, así un poco F. Lo que pasa es que... no sé de dónde se supone que ahora voy a sacar un... bueno, uno de estos nuevo, prefiero. Para terminar de mover el resto de las células de combustible del hangar de ingeniería. Esto que vuelve al hangar, no sé qué, traer una célula aquí. Uf. Ah, vale, vale, nada, que soy tontito, soy tontito. Creo que esta de aquí... a lo mejor esta de aquí, ¿sabes? Mejor esta hay que ponerla aquí. Frecuencia incorrecta. Qué buena hostia. Ah, y este tampoco, rula. Frecuencia incorrecta. Qué con todo. Bueno, pues nada, mira, ya está. Aquí voy a dejar el episodio 2. Espero que os haya molado. Uf, mi susto ha sido interesante. Y nos vemos en un tercer episodio. Nos vemos en un próximo vídeo, chicos. Adiós.